Bienvenidas un día más a este maravilloso vlog. Como habéis podido ver, ya he vuelto a Madrid, ya estoy un poco, digamos, adaptada. Estoy bien, echo de menos Londres un poquito, lo tengo que confesar. Echo un poco de menos pues mi rutina allí, las calles, todo eso, pero por lo demás, todo bien. Entonces, ¿de qué quería hablar ahora en este momento, en este vídeo? Pues de libros. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que estoy leyendo como 15 a la vez, así que quería poneros un poco eso. Mirad qué bonitas uñas me ha hecho mi hermano, no sé si las veis, preciosísimas. Estos son los libros que me estoy leyendo en este preciso momento. No los he empezado todos, pero he empezado varios. Entonces, os voy a mostrar. El primero sería El huerto de una algazana, de Pía Pera, que es del club lo estamos leyendo en el club de lectura. No sé si ya os he hablado de este libro o no. En cualquier caso, os lo vuelvo a comentar. Es este, ¿vale? Es precioso, la verdad. Y nada, y trata, pues es que me he leído muy poquito, trata sobre una mujer que tiene un huerto y como que va hablando como con la relación que tiene con su huerto, con la tierra, con las plantas. Me parece un libro que es como muy bonito, pero es verdad que no engancha, porque como no tiene una trama especialmente, pues, no sé, de una historia concreta, sino que es más como un diario personal, pues hay veces que no es el libro que más me apetece leerme, pero es verdad que mientras que lo leo lo disfruto, porque está muy bien escrito y tiene un relato muy bonito. Entonces, bueno, este es uno que me estoy leyendo con el club de lectura. En el club de lectura nos ha llegado el siguiente ya también, porque se nos están, este último mes nos están juntando un poco todos, que se llama Lo que hay, de Sara Torres. Me encanta cómo está escrito, pero habla sobre la muerte de su madre, y la verdad es que me lo estoy pasando un poco mal, porque es como muy, pues eso, muy sentimental, muy del duelo, y el tema de la muerte, y yo ya sabéis que no lo llevo bien, y antes lo llevaba peor, así que bueno, estoy como con sentimientos encontrados con él, pero vamos, que muy bonito, lo que llevo, me gusta mucho cómo está escrito. El siguiente que me compré ayer, La bruja, un estudio de las supersticiones en la Edad Media, y pues que no sé si es un ensayo del siglo XIX, pero bueno, este sería. Y la verdad es que me interesaba muchísimo porque trata un poco de, pues esto, de la figura de la bruja, que significaba en la Edad Media, de dónde sale, de dónde viene, por qué, y habla un poco como de todas esas mujeres, y a mí ya sabéis que todo este tema pues me interesa mucho, y no sé, pues me parece, creo que es de un historiador francés, si no me equivoco, sí, y bueno, pues quiero empezar a estudiarlo también, así que esto es más ensayo, entonces irá como en otro ritmo, que no es una novela como tal, de ficción. El siguiente, obviamente, La reina de nada, que es la tercera parte de la trilogía que me estaba leyendo, de lo del príncipe cruel y todo eso que os conté, así más mi lectura más adolescente, pero que la estoy disfrutando un montón. Entonces ya tengo la última parte y la verdad es que me muero de ganas de terminármelo. Pues ya está, eso es un guilty pleasure y lo estoy disfrutando mucho, así que no lo he empezado todavía, ¿eh? Pero tengo muchísimas ganas porque sé que me lo voy a zampar. Entonces no sé cuándo lo empezaré, pero espero que en poco, porque tengo muchas ganas. El siguiente, bueno, el siguiente es muy especial para mí porque es de mi querida Eugenia, que ya sabéis que es la que coordina el club de lectura en el que yo estoy. Bueno, es que yo creo que la vais a conocer 100%. Una creadora de contenido y activista y historiadora y de todo. Yo es que soy su fan número uno. Y entonces he sacado La mirada inquieta, cómo disfrutar el arte con tus propios ojos, que mirad qué bonita la portada. Y pues nada, yo ya me hice su curso que tiene sobre historia del arte con perspectiva de género, y pues tengo muchísimas ganas de leerla y de disfrutarla, y os contaré, pero la tengo muchísimo cariño, la verdad, y la admiro un montón, entonces para mí es súper especial y quiero disfrutarlo al máximo. Eso, muy tranquila, viendo a todas mis amigas. Ayer vi a Lu, hoy veo a Elia, a Clara y a Nuri, mañana veo a más amigas, entonces nada, viendo a mis queridas amigas y disfrutando mucho de estar en casa, un poco ya tranquila, volviendo a tener una vida un poco más estable, digamos. Así que eso es lo que os puedo contar.
cuesta prepararme para las nuevas etapas, estaciones, todo. O sea, me gusta, ya está. Pensar en nuevos propósitos, objetivos, planes que me gustaría hacer, inspiración. Por supuesto, he hecho un vision board, que os lo voy a dejar por aquí. Recomiendo que hagáis siempre que empecéis algo nuevo, porque para mí es como visualizar como las imágenes que tú quieres vivir o las imágenes que crees que representan a la perfección, como tus objetivos, tus propósitos, cómo quieres que sea esta nueva etapa. Entonces, para mí siempre es como muy importante visualizarlo y aparte como que me entretiene muchísimo estar ahí por Pinterest y crear como este collage de imágenes. Y me inspira mucho. Entonces, pues eso es lo que he hecho. Y pues luego también, obviamente, en mi bullet journal me he puesto propósitos que voy a compartir ahora con vosotras mientras me preparo y a hablar un poco de eso. Yo es que creo que es como importante cada vez que hay un inicio de etapa como que tener ciertas cosas a las que aspirar para estar motivada. Mi primer objetivo es aprovechar como el verano para estudiar como todo aquello que no tengo normalmente como tiempo de estudiar. Durante el curso, como estoy tan centrada con las asignaturas de la uni y todo eso, pues hay muchas veces que me interesaría estudiar sobre ciertos temas y pues no tengo tiempo. Entonces quiero aprovechar el verano para seguir aprendiendo sobre ciertas cosas, pues por ejemplo como arte y pintura, o más también el mundo de la fotografía. Me gustaría también eso, introducirme un poco más en el mundo de la dirección de fotografía, y aparte de estudiar, también practicar. O sea, como que tengo ese propósito de practicar más con la cámara y de tener más conocimientos en este aspecto, porque es un mundo que me interesa muchísimo y por el que me encantaría como tirar, por así decirlo, especializarme un poco más. Entonces creo que ahora está como un poco en mis manos el seguir aprendiendo. Así que tengo como muchísimas ganas. En la mayor parte de las profesiones pues nunca se deja de estudiar, ¿no? Pero es que las artes realmente son tan amplias y todo es tan complementario que creo que es muy difícil como... O sea, no puedes parar de estudiar nunca, en el sentido de que siempre hay algo en lo que formarte, lo que investigar, si te gusta el mundo de las artes como tal, obviamente. No es algo que considere como... Oh, tengo que estudiar esto, es como... Y estudiar, y a lo que llamo estudiar es... Bueno, sí, investigar sobre el tema, sobre un tema que me interese. Obviamente quiero seguir haciendo contenido, estoy como ahora como muy metida en TikTok, en YouTube es como súper difícil crecer y TikTok es una plataforma que te ayuda mucho en ese aspecto. Entonces crear contenido, quiero además como cada vez como crear mejor contenido y de mayor calidad y que sea como genuino, y que sea como más creativo. No sé cómo explicarlo, pero como que tenga cada vez que ver más en un ámbito creativo que a lo mejor no tanto sobre mi vida como tal. Aunque sea como de mí, de mi vida, obviamente, porque es, ¿no?, lo que hago aquí, pero como transformarlo más en arte que en un simple vídeo de YouTube. Me gustaría como, obviamente, eso poco a poco y ir encontrando más como mi estilo más propio. También me gustaría estar menos con el móvil, honestamente. Pero estoy muchas horas con el móvil porque entre... pues que estoy creando contenido como que es mi herramienta para crear contenido en cierto aspecto, y para crear contenido también tienes que consumir y tal. Al final pues entras como un poco en un bucle y creo que sobre todo en Londres, al estar también sola, pues he pasado como mucho tiempo con el móvil. Y pues sí que es verdad que me gustaría como... Me estoy metiendo unas leches, pero es que a veces que me paso como aquí... Pero bueno, que eso, que hay veces que me paso como mucho tiempo con el móvil y me gustaría estar menos con el móvil. Me gustaría también ver más cine. Es algo que me cuesta. A pesar de que luego disfruto muchísimo de ver películas y todo eso, pero como que hay tanto y como que a veces se me hace como... No sé por dónde empezar y se me hace bola. Y tiro más por series o películas que ya he visto, pero me las vuelvo a ver. Como que... Pero me gustaría como consumir más cine, obviamente, y más sobre todo cine clásico, que me falta mucha cultura por ese lado. He puesto que leerme 5 libros, porque bueno, es como un propósito, pero vamos, que creo que lo voy a conseguir, porque el año pasado lo conseguí también,
Como que en verano como que tengo mucho más tiempo para leer. Y no solo eso, sino que estoy como más motivada y tengo como más ratos que puedo dedicar como únicamente a la lectura. Y no es como, bueno, ahora que tengo como estos minutitos en plan en el metro leo, sino que puedo dedicar realmente como horas a estar leyendo. Y a mí realmente me encanta leer del tirón. Entonces, pues eso, como que por lo menos 5 libros sí que me quiero leer. Y obviamente el club de lectura me ayuda bastante en ese aspecto. Y luego también tengo el propósito de redecorar mi habitación, no entera, pero sí que me gustaría como cambiar ciertas cosas y hacerla como más yo. Quiero que sea como un espacio que sea útil y en el que yo me sienta cómoda. Aunque ya estoy muy contenta con mi habitación, pero quiero que sea realmente un espacio mío. Entonces, ese sería otro. Y luego también me gustaría retomar un poco el yoga. No sé si esto va a ser posible. Bueno, sí va a ser posible. Tengo que encontrar la motivación. Pero me gustaría sobre todo sentirme como más flexible y más cómoda en mi propio cuerpo. Eso ya son unos cuantos, la verdad. Pero como veis, creo que son objetivos que no se salen mucho como de lo mío. Son cosas como que quiero hacer, no es como una cosa de me propongo esto que es, bueno, como muy difícil de hacer o de alcanzar. Pues no, la verdad que no. Forma parte de mi estilo de vida y de cosas como que ya están más o menos en mi rutina, pero bueno, como que quiero centrarme en eso. Así que me voy a ir de vacaciones con, por lo menos con mi familia. No tengo como nada organizado, no sé, este verano va a ser todo un poquito sobre la marcha, yo creo. Por eso mis objetivos son como cosas que puedo cumplir desde mi casa realmente. Espero que os haya gustado el vídeo, tengo muchas ganas de esta nueva etapa en el canal, en mi vida y en todo. Y pues nada, que os deseo una muy buena semana y nos vamos a ver el próximo domingo a las 12. Un besazo. Adiós.